Gracias, muy amable. Cerezo, candidato a la Diputación, lista 78 en este acto hoy con Rodolfo Ninnoboa. ¿Cómo lo ve a Ninnoboa en todo este movimiento? ¿Cómo ve al departamento desde la óptica de la lista 78? Lo veo muy bien a Nin, lo veo que viene creciendo a nivel nacional. El esfuerzo que él hizo por jugarse por el encuentro, salir del partido como salimos varios, está dando sus frutos. Y aquí en lo departamental es muy bueno, nos están llamando de todos los rincones, nos han llamado del interior, de Corrales, de Tres Cerros. La gente está preguntando cómo se vota Nin, dónde se vota Nin. La lista de Nin es la 78 con el Senado de Nin. Quiere decir que todos aquellos blancos que estén interesados, que sepan que la solución del país va a ser el encuentro con Ninnoboa, serían la 78. El arquitecto Guidotti reúne las condiciones, obviamente, para ser el intendente desde su óptica. ¿Cómo lo ve a él? Yo creo que es el único que tiene todas las características para ser el intendente, técnicas y de toda especie. Es el hombre para ser el intendente Rivera. Esperemos que la ciudadanía se dé cuenta y vote el encuentro progresista. Gracias por sus palabras y su mensaje final a nuestra Cámara. Bueno, muy agradecido a ustedes y esperemos que Tranquera ubique que la 78 y la 178 se ubicó y los tres primeros ediles de la 178 son de Tranquera para que tenga la voz en la Junta Departamental. Sin duda, arquitecto, debe ser una responsabilidad importante nuclear varias fuerzas políticas en su candidatura a la Intendencia Municipal en representación del Encuentro Progresista. Fíjate tú que sí, porque el hecho de que el Encuentro Progresista se haya puesto como objetivo tener un candidato común, teniendo tantos grupos, digamos, es un desafío para quien fue elegido, ¿viste? Una honra y un desafío de tratar de representarlos a todos bien. Y en ese sentido, digamos, a mí me enorgullece muchísimo el ser candidato común de tantos grupos y sobre todo candidato único, que de alguna manera es una excepción, tú lo sabes bien, a nivel de los demás lemas, ¿no? O sea, el Encuentro Progresista es el único que se ha puesto como condición el hecho de tener candidatos únicos a la presidencia, a la vicepresidencia y a las intendencias. Y eso somos 19, ¿no? Y eso me enorgullece mucho, realmente, y es una gran responsabilidad. ¿Cómo lo ve a Rodolfo Ninnoboa, que hoy visita Tranqueras, viniendo de uno de los partidos tradicionales al Encuentro Progresista? Mira, lo veo como un hombre muy valiente, un hombre que defiende fundamentalmente los principios del partido que todos sabemos que lleva en el corazón, los principios más queridos, porque yo que no pertenezco al Partido Nacional ni pertenecí, sé, porque me gusta mucho la historia de este país, sé todo lo que el Partido Nacional ha aportado a la historia de este país, desde Oribe, pasando por Prudencio Berro, por Aparicio Saravia, por, si vos querés, incluso por Herrera, por Wilson Ferreira. O sea, todos hombres del Partido Nacional que han hecho la historia de este país. Yo creo que Rodolfo, de alguna manera, en este momento, los sintetiza a todos ellos. Y es muy bienvenido al Encuentro Progresista desde ese punto de vista. Le agradecemos y le invitamos a que a través de nuestra Cámara convoque a los tranquerenses a acompañarlos, si así lo desea hacer, para el 27 de noviembre. Sí, nosotros estamos convencidos realmente que el Encuentro Progresista es una opción nueva que implica empezar a cambiar una política que hace 40 años sustenta en este país un estado de cosas que no nos merecemos los uruguayos. El Encuentro Progresista, de alguna manera, es una manera de empezar despacito a cambiar para mejor.
y todos aquellos que realmente crean dentro del cuarto secreto, ellos solitos con su conciencia, que hay que empezar a cambiar para tener un país mejor, tienen que venir al Encuentro Progresista, sin duda. Gracias a ti, muy amable. En este año 94, en el Uruguay, es una cosa que se puede tornar difícil para un político, pero que cuando un hombre común quiere expresar un sentimiento que puede ser el sentimiento de todos los ciudadanos, del pueblo, que es muy difícil, y para eso hay que tomar el camino de la política. Decía una escritora brasileña, viendo la miseria del sector rural brasilero, y antes de la elección del presidente malogrado Collor de Mello, a tratar de enmendar aquel error de haber querido predicar desde una tribuna una solución que no fue, porque yo que voté a Carlos Julio terminar votando al señor Lacalle. Entonces, en este estado de cosas es que los hombres de buena voluntad, tanto blancos como colorados, tenemos que unirnos en un movimiento que aglutine ideas nuevas, ideas de trabajo, ideas de progreso, que ponga de una vez por todas, porque se sacaron hace 30 años los bueyes de delante de la carreta y se colocaron atrás. Oh,